Bienvenidos a Dimac TV Córdoba. Mi nombre es Pau Medina y como todos los viernes tenemos una cita previa con el lifestyle, el deporte, la gastronomía, los viajes, pero sobre todo la moda. ¿Me seguís? El Salón del Automóvil es un clásico al que todas las celebrities visitan para conocer los últimos modelos en autos. Te mostramos la última edición que se realizó en La Rural. La Ranger. Y mi camioneta favorita, que es la Kuga. El amarillo es mi preferido, me saqué 500 mil fotos, me convertí en la 007, la chica 007 en el auto. Creo que todavía me falta parte del recorrido, pero ahí el que es híbrido aparte me interesó. El amarillo. El amarillo. Tanto Emilia Tías también, fascinada con el amarillo. Chicos, el amarillo es una cosa espectacular. ¿Cómo es Esteban Lapote adentro del auto? Lo que más hago es escuchar música y tengo un quilombo, no sé, tengo ropa, una almohada, agua. ¿Tú también tienes un placar en el baúl? Sí, tengo un placar en el baúl. Iría un poco más lejos y te diría que una de mis mejores habilidades físicas es el manejo y el estacionamiento. Ah, no, este hay que chequearlo. Te desafío que estaciono en una maniobra. En una maniobra. Agua. ¿Con el 39 viniéndote atrás? Sí, no tengo problema. No, yo soy siempre el acompañante, pero quiero destacar algo, lo buen acompañante que soy, no lo pueden creer. O sea, ¿se va mate en los viajes largos? Se va mate en los viajes largos. Yo te manejo el GPS como ninguna, tipo, anda para allá, anda para acá, no sé qué, no sé cuánto. Me fijo, viste, que el GPS no te lleve por ningún lugar raro. No me consta, Grego, desmentir. Pongo la música, saco foto, si hay que remar en el viaje, nos estamos aburriendo, canto, bailo, todo. Vos no sabés lo que soy, soy muy buena copiloto y me voy a agrandar con eso. ¿Qué escuchas arriba del auto? ¿Vas con algo tranca? ¿Te escuchas un Coldplay? ¿O vas más un Strokes? ¿O vas más un, no sé, no me da mucho el perfil, pero un reggaetón, un Despacito? No, podría ser, pero no. No escucho música prácticamente en el auto. Con la radio. Radio. Básicamente escucho mucha música, mucho hip hop. No, voy con la música que pone la radio, pero al palo. ¿Radio? No vas con un pendrive. Radio. Cachengue todo el día, las 24 horas del día, bailado, no hay cantado, descanso. Coreografiado, no hay descanso. Perdón, Emilia Tías va en el auto, en un Ford, sí, escuchando, no sé, Beethoven. Total. Me vuelvo loco. A la música de la mañana, cuando estoy en pleno centro, que no me banco las bocinas ni que nada, me como al palo Beethoven. Esto depende del día, ¿no? Un día te levantás tipo eléctrico. Y clavas ahí una buena música, un deep house, y decís, vamos. Como hoy viniste escuchando. Abrís el techo, abrís el techo porque la ventana es polarizada y no te ven que estás tipo, ta, 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 tranqui. Ya agarré. ¿Qué? ¿Rosario? Quiero un auto rosa. El que me haga el auto rosa, chicos, yo me caso. Mustang, nueva Cosport, lo que sea, auto rosa. Besito a todos. Infinite es lo último en tecnología en el cuidado de la piel. Blossom apostó a traerlo por primera vez a la Argentina. Estamos con Ana Fachín, directora de Blossom. Bueno, estamos hoy presentando esta máquina que es
fabulosa, extraordinaria. Bueno, explícame qué es la función, cuál es la función, qué es lo que te hace. Lo que tiene es que tenemos la posibilidad de localizar y focalizar a dónde entregamos la energía. Sabemos que la radiofrecuencia genera calor, genera shock térmico. ¿Para qué? Para generar una activación de los fibroblastos, que son los encargados de generar colágeno. Por lo tanto, localizamos este shock térmico, que es un calor muy, 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 muy potente, que lo que hace es que se active todo esto. Pero como trabaja con unas agujitas bañadas en oro, micro needles, que están bañaditas en oro, lo que hacemos es ir a distintas profundidades de la piel. Por lo tanto, podemos trabajar no solo sobre la tensión de la piel, sobre el lifting de la piel, sino sobre imperfecciones, irregularidades, cicatrices de acné. Siempre te preguntan si es doloroso, si duele. Todos los pacientes preguntan. Uno quiere saber qué va a sentir. Mira, primero, colocamos una anestesia tópica, como para que el paciente esté en confort, para que esté tranquilo, para que esté en confort. Ahora, esto no quiere decir que sea doloroso. Es molesto en algunas zonas, cuando trabajamos la zona de párpados, la zona de frente, que hay más hueso, es un poquito molesto. Por eso colocamos la anestesia, como para que no se sienta prácticamente. La ventaja que tiene es que esta radiofrecuencia se entrega a través de unas microagujas bañadas en oro que tienen un recubrimiento de silicona. Se recomienda hacer 3 pasadas en una misma sesión. Vamos a la capa más profunda de la piel, después a la intermedia y una pasada más superficial, siempre protegiendo la epidermis. Lo que hacemos con el Infinite es literalmente rejuvenecer la piel, retroceder el paso del tiempo y que la paciente tenga en una misma sesión casi 50.000 puntos de coagulación, que esos puntos son potenciales formadores de colágeno nuevo. Claro, trabajar directamente con las células. Literalmente lo que hacemos es estimular las células de la paciente para que vuelva a producir colágeno y eso voluminice y tense la piel. Entonces rejuvenece y no tiene, digamos, el efecto que preguntan todos los pacientes de que cuánto esto me va a durar. Esto no se detiene. Nosotros hacemos un evento de formación de colágeno y que va a continuar en el tiempo. El paciente cada vez va a estar mejor, cada vez se va a ver mejor. Victoria Sánchez, más conocida como Vicky Malibu, en el ámbito del estilismo, nos presenta su marca Bolazo, una marca que está haciendo furor en toda Europa y que ya es un éxito. Mirá. Mi nombre es Victoria Sánchez. En el mundo de la moda soy más conocida como Malibu. Yo trabajo de estilista en moda hace 10 años. Estamos en Paul French Gallery, en Palermo, que es uno de los puntos donde se venden mis productos Bolazo. Bolazo nace hace un año ahora. Surgió como una necesidad de una marca que me represente, algo que me represente propio. Un poco como también necesidad de viajar más y de circular, y de que circule lo que me gusta. Siempre me gustaron las cosas gauchas, de campo, pero además me gusta todo lo que sea artesanal y todo lo que tenga su tradición. El nombre se me ocurrió básicamente porque primero estaba relacionado con la estética gaucha, que significa disparate, un golpe, una mentira. Y me encantó cómo quedó al Bolazo y Bolazo Argentina, que la Argentina siempre iba a estar presente, igualmente en el logo, que es la bandera argentina. Y ahí nació. No soy, más allá de que trabajo en moda, no sigo tendencias, no voy a ninguna parte que esté de la moda. Soy como una alma antigua que me gusta lo antiguo. Y rearmar esto y darle como esa mezcla de aggiornarlo, es lo que le dio la impronta a la marca. El producto es puramente artesanal, hecho a mano, hecho en Argentina. Están todos pintados a mano, los ponchos, los cinturones están todos hechos a mano. Las rastras están hechas por un artesano, las rastras de alpaca. Y los colores es una elección que vamos haciendo con una colega, con Mariana Pusac. Y el ancho de las rayas se pueden renovar, los géneros a veces se renuevan. Pero esta cuestión de pintar a mano abre posibilidades a un infinito
de colores y de dibujos que se puedan dar. Pero yo creo que la raya la va a acompañar siempre a Bolazo. El turismo le encanta a Bolazo. Y los ponchos se convirtió en como un ícono. En principio va a ser como una marca de cinturones. Y le sumé el poncho, entre otras cosas. Y terminó siendo Bolazo el poncho. Pero ni siquiera es un poncho, es abierto. Y creo que tiene esa cosa hecha a mano linda que atrae. Pero sí, tiene su lado autóctono que está pegando afuera. Bolazo, en principio, lo que más tiene son modelos de cinturones, el poncho que siempre está, se van cambiando los géneros. Y después hay vestidos. Este año hice también unos bolsos que fueron medio furor en Punta del Este, playeros y próximamente unos pantalones, mezcla de bombacha de gaucho con pantalón de equitación. La estética de la equitación también me gusta mucho, tiene su atractivo. Es muy estética. Y unas camisas, yo soy fanática de las camisas. Y por ahí vamos. Disney On Ice llega a la ciudad de Córdoba en un show mágico. Estuvimos en la presentación de prensa, un show que viene con todos los personajes de Disney para grandes y chicos. No te lo puedes perder. Experiencia de viajar por el mundo, ¿no? Porque realmente conocen un montón de lugares, bueno, gracias a Disney On Ice. Ajá. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho estar viajando constantemente, así que en verdad me encanta viajar, ir conociendo nuevos lugares, personas, culturas, comidas, me encanta. Hablando de comida, ¿cómo se cuidan? ¿Tienen una alimentación? ¿Hacen deportes? ¿Tienen un ritmo, digamos, de por día? Decir, bueno, entrenamos tantas horas, nos alimentamos y comemos esto. Bueno, nuestra dieta se basa solamente en ser saludables. Haciendo ejercicio constantemente, casi siempre vamos al gimnasio, aparte de los ensayos que hacemos acá desde temprano, y las funciones, que también parece que es como otro entrenamiento más, entonces de eso se trata. Ahora son jovencitos los dos. ¿A qué edad empezaron a patinar? Yo a los 13. Yo también. ¿A los 13 los dos? Sí, la verdad tenemos... De hecho, tenemos una historia muy parecida. Es como los dos a los 13, los dos queríamos Disney, los dos quedamos en el mismo. ¿De dónde son? Porque acá en Disney On Ice hay de todas partes del mundo, ¿no es cierto? Sí, mira, somos 43 patinadores en escena de distintas nacionalidades. Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Canadá, Chile, hay una Argentina también. Doctor, que les haya pasado estando bueno, en pleno show, digamos, se hayan deslizado de por más, se hayan caído y que de repente, bueno, quizás ustedes se dan cuenta, el público no, pero ustedes, bueno, saben que fallaron en algún truco. ¿Les ha pasado eso? Sí, sobre todo la primera semana que yo comencé, pero me caía todo el tiempo, sí, pero era más que nada porque eran los trajes, yo no estaba acostumbrada y los encontraba pesados al principio. Ahora ya no, todo sale bien, pero la primera semana, 3 veces me caí, así como... A mí tengo una anécdota, me pasó una vez en Frozen. Congela todo de golpe y uno como que salta. Y bueno, salté mucho y me caí, casi salí de la pista. Y yo estaba muerto de la risa, pero así como... Realmente muchísimos éxitos. La verdad que me voy a quedar para verlos porque a mí me encanta. Yo soy grande, pero soy fanática, por supuesto, de Disney On Ice. No se pierdan Festival Mágico Sobre Hielo del 4 al 9 de julio en el Orfeo Superdome. Te mostramos lo que fue la última fiesta de IMAC.
Lo mejor del maquillaje y el peinado lo reúne cada año Artelleza. Estuvimos con los mejores profesionales del mundo que nos muestran las últimas tendencias. Mira. Este es el look, y bueno, que más bien, como ven los de César Look, tienen cada look, tienen dos variantes. Una variante que es de salón y otra de pasarela. La chica salió con un look de salón y lo vamos a llevar a pasarela. Una gran satisfacción poder estar siempre en esta feria donde nos tratan pero tan bien, sin contar la belleza cordobesa, que es una mujer increíble, muy actual. Cada vez que venimos nos preguntan qué es lo que se usa y venimos a mostrar las tendencias, pero por sobre todo no las tendencias, las herramientas. Cada vez hay más herramientas y lo que venimos a mostrar es al profesional que, conociendo la herramienta y conociendo de cabello, la profesión es más fácil, más rápido y mejor. Ahora contame, Gitano, ¿cuáles son los tips que podés tirar, digamos, de los cortes que se vienen? Mira, dos mujeres diferentes, totalmente diferentes. El problema está que la europea hizo del cabello un accesorio más. Le importa muy poco cortarse, raparse, afeitarse la cabeza, se pone una peluca y sale por el mundo. La mujer latina hizo del cabello largo un sinónimo de feminidad. Todavía te viene la mujer y te dice, quiero ser la más guapa del mundo, pero cortame solamente las puntitas. Lo que antes eran colores neón, de fantasía, hoy son colores de rebeldía. Es una forma de expresarse la juventud con colores extremadamente violentos, contrastantes, verdes, violetas, azules. ¿Y qué mejor que lo pueda usar una mujer, una adolescente, una mujer joven? La cara es hermosa como la tuya, todo queda bien. Yo te puedo asegurar de que te voy a sacar una foto y van a decir qué guapa sos. Y te voy a hacer un corte corto y van a decir qué guapa sos. Y te voy a hacer un dibujo lineal y van a decir qué maravillosa sos. Porque la hermosura está en la mujer. Tenemos una de las mujeres más guapas del mundo. Y que el hombre lo sepa valorar. Actualmente el hombre se cuida mucho más que incluso las mujeres. Ya no son tímidos, ya llegan pidiéndote el corte, los afeitados. Hay otros servicios como limpieza de ceja, en la que se depila o se perfila. Y ahorita sí el hombre está optando más por cuidar su apariencia. ¿Qué es lo que se viene? ¿La barba bien amplia? Bueno, definitivamente yo les recomiendo que vayan con un profesional. Un profesional que sepa qué recomendarles, como dices tú, según su estructura ósea. Y argentinas me han recibido muy bien y me siento muy agradecida por el trato que he recibido de ustedes. Ezequiel Dignani nos cuenta qué es el parapente cross. Mira. Bueno, mi nombre es Ezequiel Dignani, tengo 39 años. Soy parapentista desde hace 17 años, vuelo en Mar del Plata fundamentalmente y las temporadas viajo al Bolsón a hacer vuelos de bautismo y a hacer vuelos de distancia, de travesía, tanto en Bolsón como en Bariloche, bueno, en la zona de la Patagonia. Hoy estamos en el Cerro Los Difuntos, en la zona de Colinas Verdes, dentro de Mar del Plata. Saliendo del cerro nos posibilita de repente hacer un vuelo de distancia y alcanzar por ejemplo, 150, 200 kilómetros hacia donde el viento nos lleve, digamos. El vuelo en parapente comprende diferentes tipos, digamos, según las condiciones. Por ejemplo, se puede volar en la costa, en los acantilados, gracias al viento que viene del mar, choca contra el acantilado y sube. Es una suerte de ola de aire que viene trepando por el acantilado, se llama corriente dinámica. En ese vuelo se alcanzan unos 100 metros a lo sumo.
Y después en la zona de montañas o sierras o campos se dan desprendimientos de aire caliente que se llaman térmicas. Estas corrientes térmicas alcanzan alturas que pueden llegar a los 2.000, 3.000 metros, dependiendo del día y la zona. Acá en particular el récord fue en el año 2008 de 3.600 metros. Y bueno, después hay otro tipo de vuelos que son más de acrobacia, donde se pueden hacer infinidad de maniobras, incluso pasar por arriba del parapente, dar toda una vuelta, pasar por arriba como si fuera un looping. También se vuela en paramotor, que es un dispositivo con una hélice atrás y un motorcito que te da la propulsión como para que la vela tenga velocidad y sustentable. Bien, el vuelo cross country o de distancia es bueno, justamente buscar hacer distancia cuando vos volás en parapente sin ningún tipo de motor ni ningún otro elemento, digamos, que te ayude, salvo lo que es las corrientes térmicas que van subiendo por los campos y el viento. O sea, vos sos el ala y el viento, buscando hacer decenas, cientos de kilómetros, ¿no? Aprovechando solamente eso, la fuerza de la naturaleza. Y me gusta justamente por eso, porque es el vuelo más libre que hay, porque sos vos y todos los elementos de la naturaleza que vos, en la medida que tenés cierta sensibilidad, cierto tacto como para aprovecharlos, podés trasladarte y viajar, ¿no? A 1.000 y pico de metros, 2.000 metros, a veces 4.000 metros. Entonces sos un puntito en el cielo, ahí viajando de manera silenciosa y contemplando toda la inmensidad de ese lugar tan, tan ínfimo. No te muevas, ya volvemos con más Nimac TV Córdoba. Llegamos al final de este programa, los esperamos el próximo viernes a la medianoche por la pantalla de Tele 8 desde el maravilloso Ona Hostel Suite.